Bienvenidos, soy Tonio y hoy comenzamos Stranded Deep, un juego de supervivencia que acaba de lanzar su versión 1.0 saliendo del Early Access o el acceso temprano en el que lleva bastante tiempo. He visto a algún youtuber jugarlo en el pasado, así las primeras horas, y tenía buena pinta. Ahora que ha salido su versión final, la verdad es que me apetece probarlo. Vamos a probar, a ver cómo está, si ha mejorado. Porque en su momento vi que tenía bastantes bugs, bastantes fallos. Pero asumo que si es la versión 1.0, esto estará mejor. A ver, queremos un mundo aleatorio. Muerte permanente, no. Te permite restaurar tu partida en cualquier punto de guardado anterior a la muerte. Es curioso que sea muerte permanente. Y dice que te permite restaurar la partida. Bueno. Ok, estamos en un avión. No. No podía moverme. Esto no va a terminar bien. Uy, eso ha sonado a golpe en la cabeza. Estoy yo solo. Llega a una balsa salvavidas en la superficie. Los pilotos han desaparecido. Y yo me he atascado aquí. Sal. La balsa está aquí. Bueno, no hemos llegado. Día 1. Ole. Una isla. Allí abajo. Un tiburón grande. Allí abajo se ve otra isla grande. Vale, supongo. A ver, llega a la orilla. Pulsa E para recoger el remo. Usa el remo de la balsa salvavidas para controlarla. Llega a la orilla. Que no te coma el tiburón. Mantén pulsado Right Mouse Button, o sea, botón derecho del ratón, para arrastrar la balsa hasta la orilla. Mantén pulsado. Vamos a ver. Vale, esto es pegar. Mantén pulsado E para operar. Ok. Vamos a la orilla, que aquí el tiburón no podrá venir, asumo. Hay pececitos de colores, eso parecía una serpiente. No, es un efecto del agua. Vale, va a salir. Ah, sí. Mantén. Ah, mantén Right Mouse Button para arrastrar la balsa. Vale, vale, ahora lo entiendo. Ah, sí. Y que no se la lleve el agua.
No sé cuánto sube la marea, pero bueno, aquí arriba estará bien. Recoge recursos. Recoge los recursos que encuentres en la isla. Pulsa Tab para abrir el inventario. Vale, el remo me gustaría aquí. Mantén pulsado E para unir. Perfecto. Pulsa Tab para abrir el inventario. Uy, es un inventario extraño. En forma de rueda. Mochila. Manos vacías. Ah, no, mochila es esto. Cierto. Pulsa Tab para abrir. Veo que todo va con ruedas de estas. O sea, no hay unas ventanas de inventario típicas. Haz clic para cambiar el almacenamiento de la mochila. Asumo que la mochila se refiere a lo que hay enganchado a la balsa. Almacenamiento. Ah, no. Almacenamiento de la balsa. Estoy un poco perdido. A ver, me parece que esto es lo que yo llevo encima. No, al revés. Esto es la mochila que llevo. Por lo que parece, llevo una mochila a la espalda y está vacía. Y esto es lo que hay en la balsa. Que veo que hay raciones. Vamos a coger una. Una brújula. Y una venda. Y no puedo quitarlo de aquí. Con lo cual se tiene que quedar aquí. Y esto. Un ancla. Mantén pulsado para desplegar. Vale, tiene ancla. Perfecto. Los gráficos están bien. Están bastante conseguidos. Vamos a seguir el tutorial. Recoge los recursos que encuentres en la isla. Esto parece un recurso. Vale. Se puede correr, agacharse, saltar. Bueno, pues voy recogiendo recursos. Una estrella de mar. No sé si es un recurso. No. Y por lo general, todo ser viviente que tenga colores muy chillones significa peligro. Así que un cangrejo. Estoy intentando con el botón del ratón apretar para atacar con la piedra, pero veo que no ataca. Madera. Tablas. Roca. Aquí hay un palo. Plantada ajuga. Ah, vale, ya cambió el mira. Fabrica una herramienta de piedra. Pulsa C para abrir el menú de fabricación. Fabrica una herramienta de piedra en el menú de fabricación. Vale, tengo roca, herramienta de piedra. Ah, fabricar un montón de roca. Herramienta de piedra, leña, antorcha. Se ha guardado herramienta de piedra en tu mochila. Que ya está llena. Herramienta de piedra. Un fragmento pequeño de una roca se puede usar como utensilio cortante si no tienes nada mejor. Vale, esto parece un cuchillito. Ok. Pulsa C para abrir el menú de fabricación. ¿No es esto? Vale, he hecho otra. Es extraño, los menús son extraños. Porque no tienes que clicar para confirmar la acción. Simplemente sueltas la tecla y se confirma sola. Y ahora veo que el tutorial no avanza. Porque he hecho la primero la herramienta. No, he pulsado C. Ah, que si pulsas dos veces C se abre esto. Resalta la receta del cuchillo refinado en tu menú de fabricación. Refinado cuchillo. Resaltado. Pulsa botón derecho para destacar la herramienta del cuchillo refinado resaltada. Vale, se ha quedado ahí fija arriba la pantalla a la izquierda. Fabrica un cuchillo refinado. Necesito. Bueno, nos asimila. Herramienta de piedra. Palo de madera. Cuerda. O amarre.
Vale, me falta solo un amarre. El amarre se hace. A ver si lo pongo allí. El amarre se hace con 4 hojas de fibroso. Ok. Hojas de fibroso suena a planta. Pimpollo. No hay acción. Hojas de fibroso. ¿Cuántas tenemos? Una. Una. Necesitamos 4. Oh, un coco. Hojas, hojas. Aquí. Necesitamos 4, ¿no? A ver. Sí, son 4 enteras. Vale, pues vamos, seguimos. Supongo que no hay animales peligrosos. Uy, qué susto. Tengo que refrescarme. ¿Verdad? Mira, mirar la mano, se ha puesto roja del sol. Aquí hay sombra. Aunque será mejor. No, un árbol no. Me gustaría pillar más fibras. Árbol yuca. Fibras, fibras, fibras. Fibras. Tengo que refrescarme. Pues nada, venga, vamos. Quería fabricar la lanza antes, pero vamos al agua. Aquí no llegará el tiburón, ¿no? Sardinilla. Se puede pescar. A ver. Yo la mano la sigo viendo roja, no sé si se está refrescando o no. A ver, salgamos y seguimos buscando fibras. Roca. Picus. ¿Dónde están las plantas? Aquí. ¿Cuántas tengo? 4. Vamos a fabricar la cosa esa. El amarre. No puedo guardar el objeto porque, vale, porque tengo lleno el inventario. Vale, no quiero guardar. Vamos a soltar esto. Vale, con la Q se suelta. Cogemos y fabricamos hojas fibroso. Vale, claro, ya lo tengo fabricado. Vale. Y ahora ya tenemos un cuchillo refinado. Voy a dejarlas ahí. Vale, a ver. Comprueba el reloj. Mantén pulsado F para ver el reloj de supervivencia. Oh, aquí hay cosas. Vida. El corazón supongo que será la vida. El muslo ese será con hambre. La gota sed y el SPF. SPF. Será lo del sol, que dice. Igualmente arriba también pone UV, rayos ultravioleta, supongo. Ya estamos a 28 de diciembre. Buenas navidades, va a pasar este hombre aquí. A ver, pulsa left mouse button para cambiar entre los modos del reloj. El reloj muestra tus parámetros, habilidades y estado natural actuales en 3 modos distintos. Caza, cocina
Vale, esto son habilidades de caza, habilidades de cocina. El pico será minería. El puño será pelea, supongo. Y la madera, no sé, construcción. Efectos de estado, no tengo nada. Vale. Mata a un cangrejo. También puedes pulsar left control para agacharte. Pela el cangrejo con un cuchillo refinado. Vale, cangrejos habían por aquí. Cangrejito. Se han escondido. Ahí hay uno. Asumo que se le mata. Ah, sí. Mantén pulsado para pelar. Cuño. Gross. Asqueroso. A ver, parece que degollado un jabalí, ya salió un filete de 2 kilos de un cangrejo, pero bueno. Fabrica una fogata, fabrica leña. Vale. Una fogata. A ver cómo va lo del sol. Está a tope. Me pongo aquí baja. Estoy a la sombra. A ver, fabricar una fogata. Fogata, fogata. Aquí. Vale, necesito fuego, que es esto, y 3 piedras que ya tengo. Y fuego son 4 palos que no tengo. Tengo un palo. Vale, ¿y cómo consigo palos? Supongo que así. Vale. Tengo. Ah, solo caben en stacks de 4. Entonces el inventario es muy pequeño. Vale, vamos a hacernos aquí la fogata esta. Fuego, fabrica leña. He fabricado fuego, no he fabricado la fogata. No entiendo muy bien. Ahora dice que fabrique leña. Con 2 palos. Vale, necesito más palos. Y se ha hecho de noche. Subido de nivel recolección. No veo, empieza a no ver. Aquí. Vale, tengo que fabricar palos. Eso, leña. Coño con la leña. Ahí. Enciende la fogata con la leña. No hay espacio en el inventario. A mí que vamos a tener problemas de inventario. A ver, vamos a tirar la tela. Se ha quedado en vertical. ¿La puedo empujar? Pues no hay muchas físicas aquí, ¿eh? Bueno. A ver, aquí están las palos y ahí está la leña. Por aquí voy soltando cosas. No sé qué soltar. Esto, palo y palo. No se acumula encima. Bueno. Cogemos la leña y enciende la fogata con la leña. Tengo que equipar la leña, supongo. Mantener pulsado E para encender. Pulsa Left y Right button de forma alterna para encender el fuego. Un clicker. Vale. Ahora tiro la leña aquí, supongo.
Une la carne de cangrejo a la fogata para cocinarla. Une. Mantén pulsado, para unir. Vale. Las fogatas se pueden extinguir y avivar con palos, hojas hojas fibrosas. Pulsa space para escalar árboles. Bebe de un coco. Vale, esto es otra cosa. En la carne se quemará, ¿no? A ver si puedo dejar más por aquí. No hay forma de dejar directamente. Dejarla aquí en medio. Vale, y me gustaría llevar una antorcha, tela y palo. Tela. Tela es esto que he tirado aquí, ¿no? Bueno, no, vamos a seguir el tutorial, que seguramente después me dirá la tela. Eso yo creo que tiene que estar quemado ya. A ver. Tiene pinta de cocinado. Nada, vamos a dejarlo ahí. Vamos a por un coco. Mira, aquí hay una. A ver, pulsa space. Aunque sea pequeña, vamos a hacer pruebas. Pulsa space para escalar árboles y coger un coco. Golpea el coco con un cuchillo refinado para abrirlo. A ver. Tengo muy claro qué estoy haciendo. Vamos a coger una palmera más grande. He subido cocina, con lo cual asumo que esto se ha cocinado, ¿no? Ah, mira, cocinado. Pequeño car car pequeño cangrejo carne. Pequeño cangrejo carne. A ver, cogemos. Lo voy a dejar encendido, que hace luz. ¿Cómo vamos de comida? Ah, aún podemos aguantar. A ver, vamos a coger una palmera más grande. Ah, mira, mantén pulsado space para escalar. Vale. Y así. Para abajo, vale. Vamos a una grande, porque el tutorial quiere que sea una grande, que tenga un coco arriba. No veo. Ah, esta tiene. Venga, nos vamos a descalabrar, pero bueno. Uy, qué fácil lo hace. Esto en la vida real no es tan fácil, ¿eh? ¡Ah! Se ha caído. Cuando llega arriba se cae solo. Y los cocos. Venga, que nos matamos. Y los cocos. Coco, por ahí sale. ¿Cómo estamos? Bueno, aún tenemos vida. ¿Son murciélagos? A ver si está por este lado. Aquí, esto es un coco. Vale, ¿hay más? No. Vale, a ver, el refugio, ¿dónde estás? Bueno, refugio. Ah, ¿qué es? Restos ondulados. Pues me lo llevo. A ver, golpea el coco con un cuchillo refinado para abrirlo. Vale, para golpear el coco, asumo que tengo que tirarlo al suelo. Okay. Coco potable. Pulsa el mudo para beberte el coco abierto mientras lo sostienes. Mientras lo sostengo. Ok, he bebido. Puedo beber más. No, que ya se ha acabado. Dejamos coco vacío. Coco vacío. Ok.
Tala una palmera con un hacha y corta las hojas para hacer hojas de palmera. Vale, esto está escalando. Talar una palmera con un cuchillito, creo que no. Aquí, hacha rudimentaria. Dos herramientas de piedra, un palo y un amarre. El amarre eran fibrosos. Vale, necesito. No sé lo que he tirado por aquí antes. Un palo. No tengo. A ver, vamos a fabricar herramienta de piedra. No. Fabricarla. Se ha guardado. Vale, necesito. El amarre eran cuatro fibras de estas. Que no sé dónde cogerlas porque es tan difícil, ¿eh? Los murciélagos me dan mal rollo, ¿eh? De momento no me atacan y yo no veo. Ah, que está aquí. ¿Se puede comer un murciélago de estos? Asumo que sí. A ver, fibras. ¿Dónde hay fibras? Hay un contenedor, piedras, una tela. No veo un palo. Bueno, yo de momento voy acumulando aquí cosas. No, el cuchillo no. Mal rollito. A ver, tira los palos. Tira la tela. Tira esto. Oh, es enorme. Ah, son planchas de. Planchas de plástico o de metal que desafían la ley de la gravedad y las leyes de la física. Y las puedo atravesar. Veo que algunas cosas siguen un poco como en la beta. Sea, vi poco de los youtubers jugando en su momento. Pero estas cosas eran así. No me acuerdo mucho, pero. A ver, el fuego. Uy, pues sí que dura, va por la mitad. Vale, a ver, las fibrosos. ¿De dónde saco yo hojas fibrosas de esas? A ver, esto. No. Árbol palmera. Se podrá. No, porque no tengo el cuchillo. Es decir, arriba le doy con el cuchillo, pero no. Esta que está bajita. Ay, mira, aquí hay un coco. El tronco se mueve. Sí, va subiendo para arriba, es como. Coño. Es como si lo sacara de la tierra y el coco. Vale, tengo un tronco de madera y una palmera. Esto puedo quitarlo. Seguramente con el hacha sería mejor, ¿eh? Palmera. Coño, he cogido todo lo de arriba. A ver. Pimpollo de palmera. Ah, mira que había de cosas fibrosas de estas. Solo da uno. A ver, un segundo. Palmera. Estas hojas son lo mismo que la otra, o sea, yo quiero esto, hojas de fibroso. Se puede romper más, me parece. A ver. Hoja de palmera. Ah, pues no, no son hojas fibrosas. A ver si el juego deja. No, no deja fabricarlo. Pues necesito hojas fibrosas de esas, ¿eh? A ver, vamos a soltar cosas aquí. Mira qué bien organizadas.
Vale, vamos a dar una vuelta. Necesito tres más. Y no hay ninguna. Árbol ficus. Árbol ficus. Pero son árboles, árboles con un cuchillo. Fibrosas. Palo de madera. Aquí hay una. Ah, bueno, era un pimpollo de palmera. Vale. Bueno, entonces los pimpollitos estos van a caer todos. Necesito dos más. Aquí hay otro. Uno más. Uy, el tronco lo puedo coger. Ahí está. A la mochilita. Un tronco entero. Necesitamos uno. Aquí. Perfecto. A la playa. Me parece que estoy dando la vuelta a toda la isla, pero bueno. Aprovecho para coger. Tiene púas y de color lila. Como que no me acerco. Y esto decorado. Cangrejito. ¡Hala! Toda la sangre que sale. Degollando un cochino. Oh, it's disgusting. Disgusting. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí hay otro. Parece que van creciendo, así que voy a coger todos los que pueda. No, pues no puedo más. Y los murciélagos me dan un mal rollito. A ver, que lo sé, que soy yo el que ha invadido aquí su hábitat, pero dan mal rollito. A ver, construir. Quería construir un... Tala una palmera con un hacha y corta las hojas. Vale, lo he talado con un cuchillo, pero bueno, el tutorial se ha pensado que es un hacha. Igualmente voy a fabricarla. Ya la he fabricado. A ver, parece que es porque no tengo espacio. Tiramos esto aquí. Uno de los palos. Ah, no. Los palos están todos aquí. Organización. Me quedo dos. Los pimpos. Mira, estos se pueden acumular seis. Este lo voy a tirar aquí, que está ocupando un espacio. Bueno, lo voy a tirar todo. Y cogemos uno. Vale, el amarre y el hacha. Bueno, lo conseguimos. Tengo un hacha. Fabrica un refugio en el que poder dormir y guardar tu progreso. Importante. Y de paso voy a cocinar la carne. Y esta me la voy a comer. Que ya no es disgusting, ¿eh? Cuando está cocinada te gusta. Vale, un refugio. Un refugio. A ver, aquí hay una casita. Refugio. Tres palos, cuatro fibras y un amarre. Es decir, ocho fibras. Y las fibras me parece a mí que van a ser un problema, ¿eh? Tres palos. Y ocho fibras. Tenemos dos. Vale, a ver, tres palos. Uno, dos, tres. A ver si suerte. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nos falta una, me parece. Dos,
6, 7. Nos falta una, como siempre. A ver. Fibra, fibra, fibra. Árbol de yuca. Tiene toda la pinta de hojas de estas. A ver qué da. ¡Oh, fibroso! ¡Uy, más de uno! ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Me he contado bien? ¿Seis? ¡Oh, perfecto! Vale, los árboles de yuca estos dan seis. Vale, vale, vale. Menos problema entonces. Estaba yo ya sudando por la fibra. Ok. Refugio. ¿Dónde estás? Aquí. Un amarre. Hecho. Refugio. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, aquí, cerca del fuego. Mantén pulsado E para dormir, guardar. ¿Quieres guardar o dormir? Quiero dormir. Solo puedes dormir de noche. Eso es una luna, ¿no? Guardar. ¿En serio no puedo dormir? A ver, ¿qué hora es? Las 5 de la mañana. Bueno, sí, sí. La gente civilizada a esto no lo llama noche. Ok. Esto es una hoja de palmera. ¿Dónde la soltaba yo? No sé, ya no me acuerdo. Por aquí. O por aquí. Da igual. Vale, fabrica un destilador de agua. Sí, el agua lo tengo. Voy a beber el coco. Anda, he aprendido a tirarlo. Bebe. ¿Ya está? Con mucho nada. ¿Y esto se habrá cocinado ya? ¿O se ha quemado del todo? No me deja ni cogerlo. La cosa a mí que se ha carbonizado. Los cocos se podrán comer, supongo. Ole. A ver. Una comida, una ración. Perfecto. Come. Ah, pues sí, sí que sube. Vale, perfecto. No sé si se pudrirá. Lo voy a comer también. Vale, bastante lleno. Necesito agua. Con lo cual, fabricar destilador. Destilador, destilador, destilador. Hola, a ver. Tres piedras, una tela, un amarre. ¿Y esto qué es? Botella de coco. Botella de coco. Corcho de pescar. Pon. Arco. Cuero. Ladrillo. Fogón de indigente, ahumador, telar, fábrica de tablas, horno, destilador de combustible. ¿Cómo? Fábrica de ladrillos. A ver. Madera gancho. Ni idea. Luz gancho, estante. Ah, vale, esto parece para el refugio. Cama, ondulado, mesa. Trampa para pájaro a nivel 2. ¿Nivel 2 de qué? Onda, acá hay otro menú. Vehículos. Balsa.
Suelo, dosel de la balsa, madera, ¿qué es esto? Vela, motor de la balsa, un motor. Girocóptero. Agricultura. Madera de marce. Bueno, ya llegaremos, pues son niveles más avanzados y supongo que el tutorial este nos llevará. Allí se ve una isla grande. Historia, trofeo no sé qué, pieza de motor de aeronave, pieza de hélice de aeronave, pieza de timón de aeronave. Esto parece más un spoiler que otra cosa. Escucha tormenta. Ah, mira, botella de coco. Un coco y un amarre. Vale. Amarre. Ya no sé dónde he visto la botella esa. Agricultura, historia, consumible. Aquí. Okay, aquí hay un montón de cosas. Ven, coño. Antídoto, gasa. Botella de agua, repelente de tiburones. Vale, el juego tiene. Ah, necesito otro coco. No, he ido a coger el coco. Cogerlo. El juego tiene bastante más profundidad de lo que esperaba. En el dibujo hay un coco sin abrir. Vamos a ver si este funciona. Pues no, tiene que ser un coco sin beber. Vamos a buscar un coco. Coco. Aquí hay. Y están a la altura. No está coco, lo vi. Pedazo de tormenta. Vale, tenemos botella de coco. Que la queríamos. ¿Dónde vas, coco? Queríamos para hacer el destilador. Una botella de coco, una. Ah, mira, hojas de palmera. Un día sobrevivido. A duras penas. Una tela y tres piedras. Vale, una amarre, hoja de palmera y la tela. A ver, la tela tengo una por aquí. La hoja de palmera también he tirado alguna por aquí en algún lado. Si no se la ha llevado el viento. Está aquí. ¿Qué más necesito? El amarre. Y el amarre son las cuatro fibrosas. Fibrosos, no hay ninguno, ¿no? Vamos a por un árbol de yuca de esos. Fruta de yuca. ¿No? Otro coco. Y otro, estas palmeras son enanas. Arbolito de yuca. Picus. Aquí. Cuatro. Creo que el resto ha caído. Fruta de yuca. No, esto no era lo que buscaba. El resto ha caído dentro de esa piedra, me parece a mí. Ay, déjame ir. Quiero la yuca. Pues nada. Estoy quieto. Okay.
A ver, estaría bien poner el destilador de agua ahora que está lloviendo, ¿no? Ya voy a tope un segundo. Amarre, ¿dónde está la amarre? Mantén pulsado, para beber. ¿Beber qué? Está vacío, ¿no? Tiene el simbolito de fuego. Rellena el destilador de agua con hojas fibrosas o de palmera. Vale. Palmera. ¿Pero cuánto coca hay aquí? Me da pena quitar palmeras que me dan alimento, pero... Con el hacha será más fácil, supongo. Pues sí. Palmera, hojas. Sigue vacío. Bueno, esto debe ser un espejismo. El agua que cae del cielo. Hojas de palmera. A ver. Palante pulsado E para añadir. Coño, metió una palmera entera casi. Pero bueno. Esto no me deja cogerlo, ¿no? Asumo que se ha quemado del todo o algo así. Quiero añadir combustible, ¿no se puede? Ah, la otra vez esto. Vale. Ah, para añadir combustible que son palos. Mantén para rellenar. Sí, son palos. Vale, y la comida. Ahora, mira. Ah, pues sí, se ha cocinado. Perfecto. Ahora ya puedo cogerlo. Vale, parece que tiene que estar el fuego encendido para cogerlo. Un poco extraño. A ver, come. Agua, agua. Bueno, había un poquitín de agua. Muy poca. Vale, pues esto se acaba. Vamos a dejarlas aquí al lado. Y me gustaría hacer una botella de coco de esas, ¿no? Para poder llevar agua encima. A ver. ¿Dónde está esto? Supongo que será que con esto podrás llevar agua. Un amarre, vale, el amarre son las fibras, ¿no? Y por supuesto no tengo ni una. Así que vamos a por yuca. Yuca, yuca. Ah, está creciendo una palmera. Esto es un ficus. La yuca tiene como pinchos, las hojas más finas. Un palo. Mira, la tormenta tira palos. Está curioso. No sé qué decía por aquí de pimpollo. Esto. Yuca, yuca. ¿Qué pasa? ¿Solo habían dos en toda la isla? Esto. Sin crecer.
Esto, aloe vera. Pajarito. Gaviotita. Necesitamos un arco. Bueno, pues tenemos algo de agua. No sé qué es el ruido ese. ¿Que sale agua aquí? Sí. Vale, ya esto se va acabando. Así que necesitamos otra palmerita. Pues voy a dejar esta isla, me parece a mí. Yuca, yuca. Subimos recolección. Por no decir desforestación. Deforestación. A ver. Aquí. No perder, no hay que perder ni una, que son valiosas. Las fibras estas. Vale. Antes he conseguido tirar desde el inventario un objeto y no consigo volver a reproducirlo. Vale, quería hacer. Ah, sí, la cantimplora. Vamos a probar. Un amarre. Una botella de coco. He guardado la botella de coco. Un coco sin cáscara. Comida. Comida. Vale, ¿y esto lo puedo rellenar? Sí. Vale, pues sí. Cuando sale aquí, lo puedo recoger y me lo puedo llevar encima. Aunque ocupa un inventario, pero bueno. El SPF está bajando. Entonces es al revés. Y aquí sigue bajando al agua. Al agua. Y aquí sube. Vale, pues el SPFS de ahí es lo que nos quemamos. Ese tiburón no vendrá aquí, ¿no? De allí que es. Una especie de coral. Subido el nivel de físico. La natación va bien para el cuerpo. ¿Cuánto rato tengo que estar aquí? Demasiado. Fuera. Vamos a ver el container ese de hierro. Y hay cosas verdes. Todo lo que brille o sea de colores chillones, no acercarse. Eso lo podéis aplicar en la vida real también. Y si es grande con muchos dientes, esto parece un cerebro, tampoco acercaros, que significa que es un tiburón. ¿Hay algo? Pared de contenedor. Uf. Vale, se puede como romper o desmontar. Pero no hay nada dentro. Qué chasco. Ah, no pises. Vale, pues fabrica un martillo, fabrica una base de madera. Parece que quiere que hagamos una pequeña casita. Pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Pues esto ha sido Stranded Deep, el primer contacto. Allí hay islas, se ven islas al fondo. Al otro lado se veía una más grande aún, por allí. Curioso, a ver, tiene cosas curiosas. Las físicas son un poco extrañas, como podemos ver aquí en estas cosas
desafiando las leyes de la gravedad. Pero bueno, el concepto de survival aquí, empezando casi de cero, con un hacha de piedra en la mano y un reloj digital que me dice todos mis estados, es una mezcla curiosa. Seguiremos en los siguientes capítulos, vamos a ver lo que se puede conseguir, porque viendo el menú de construcción hay motores, giroscopios, balsas, supongo que te tendrás que fabricar una balsa grande. No sé muy bien para qué, porque en esta se tendría que poder llegar a esa isla, pero bueno, supongo que habrá que ir más lejos. Ya veremos a ver, lo seguiremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado, por favor, darle al botón me gusta o un like. Y si queréis que haga más vídeos, si queréis apoyar al canal, por favor, suscribiros o dejar un comentario si queréis decirme algo o que haga algún cambio. Muchas gracias y hasta el siguiente.